canción me deja hablar un poquito. Quería empezar dando las gracias a todo el equipo del Teatro de la Maestranza. Al completo, a Rocío de Comunicación y Prensa, a Javier Menéndez, director del teatro, por el enorme esfuerzo que han hecho para sacar adelante estas cuatro funciones a pocas horas con todas las restricciones que hemos tenido el primer día antes del estreno. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Agradecer al Ayuntamiento de Sevilla por otorgarnos el máximo galardón, que es nuestro girardillo, al Ballet Nacional de España. Muchísimas gracias a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, maravillosa, por el gran trabajo que han hecho. Vladimir, Carmen Solís, a mi admirado y querido director de orquesta del Ballet Nacional, Manuel Cove. Y en mayúscula, y tengo que decirlo como lo siento y lo sentiré siempre y por siempre, a todo el equipo del Ballet Nacional de España, a todo el equipo del Ballet Nacional de España, porque sin ellos no hubiera sido posible estos cuatro días tan maravillosos. A todos ellos, a todos los técnicos, departamentos, bailarines, producción, maestros, repetidores, asistentes, todo. Os quiero siempre y de verdad os lo agradezco de corazón porque han sido cuatro noches para mí y para todos nosotros maravillosas, y lo sé. Y quiero, y me hubiera gustado muchísimo decirle a Antonio el bailarín que gracias por su legado, por lo que nos ha dejado la danza española. Y, ¿qué voy a decir? Que es un genio, que es único, universal, y ha dejado la danza española para todo el mundo. Ha dejado la danza española tan arriba que no sé cómo puedo agradecerle todo lo que nos ha dejado. Muchísimas gracias, Antonio. Y gracias, Sevilla. Gracias. Por la danza, y eso os hace grandísimos. Vale. De verdad, sois increíbles. Gloria al Ballet Nacional de España. ¡Olé! Como reluce, y pasa.
vámonos, vámonos.